Las computadoras compatibles o PC gozan de una peculiaridad muy buena, que claramente es de las más importantes al momento de elegir una PC para jugar o una consola de videojuegos, y esa es la posibilidad de actualizar nuestros equipos, las PCs que queramos, siempre y cuando todo encaje en sí. Pero esa ventaja de las PC pronto desaparecerá, o por lo menos eso es lo que planea la empresa Mercell con N-Classic, lo cual es un procesador de gráficas para consolas que es básicamente una tarjeta gráfica que no ve la necesidad de modificar las consolas tradicionales. Específicamente, es un procesador gráfico plug and play en el que solo tendremos que conectarlo y ya está, los gráficos de nuestras consolas mejorarán. Esto es algo muy interesante que obviamente si todo sale acorde a lo que se cree debe ser todo un éxito, no solamente porque podremos mejorar los gráficos de nuestras consolas, ya sean Retro o las más recientes, sino porque esto es algo muy innovador que nadie antes se había arriesgado a crear. Esto tiene un escalador de alto rendimiento que gracias a eso podremos convertir 2 millones de píxeles en 8, o lo que es lo mismo pasarte a jugar en HD hasta 4K, sin impactar el procesamiento del color. En los videos que están viendo podemos presenciar unas interesantes comparaciones de este en Classic, en consolas potentes, no tan potentes y Retro, y como es de esperar, los gráficos mejoran. Sin duda, esta propuesta es muy interesante, seguro que más de uno la comprará cuando salga. Su precio se cree que será de unos $100, aunque todavía su fecha de salida no está confirmada debido a que todavía está recaudando fondos. La creadora de este proyecto afirma que han diseñado un chipset propio, el BTV1224, que permite mejorar los gráficos de los videojuegos de cualquier sistema y que es capaz de soportar tasas de frames de hasta 120 FPS. También dicen que esta magia audiovisual se debe a un sistema operativo especial, incluido en cada entrada, que permite que el HDMI sepa exactamente qué aspecto de la imagen mejorar, gracias a un muestreo instantáneo en la señal. Esperemos que este dispositivo cumpla las expectativas que todos tenemos con él. Lo que sí es verdad es que es algo innovador, y si todo sale como se cree, el N-Classic se debe vender mucho, a pesar de que costará $100, porque los gráficos llaman bastante la atención entre los gamers del día de hoy. ¿Y tú, qué piensas acerca de la posibilidad de mejorar los gráficos de tu reciente o vieja consola? ¿Crees que esto funcionará o, contrario a eso, será todo un fiasco? Estaré encantado de leer sus comentarios. Espero que este video les haya gustado y nos veremos en el próximo. Adiós.